Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Señor, tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Dar gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Dar gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que canten de alegría las naciones, porque reges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones en la tierra. Dar gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Dar gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dar gracias al Señor. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa.
limpia mi pecado. Cuando reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrece. Nací, pecador me concibió mi madre. Hermosa un corazón sincero, y en mi interior me inculta sabiduría. Rocíame con el hisopo, que daré limpio. Lávame, que daré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la aparta de mi pecado tu vista, borra de mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto por obrería. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tu honor lo desprecia. Sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará. Tenebroso, no diga la estirpe de Jacob, busca
soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. El Dios venido acercaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Esto desde antiguo, quien lo predijo desde entonces. No fui yo el Señor, no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros, confíen de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mi jurada toda lengua. Y al solo es tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se la decían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Entrad en la presencia del Señor. No salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. Y no provoquéis más al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis marcados para el día de la redención. Desterrad de entre vosotros todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sed, por el contrario, bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonaos mutuamente, como también Dios os ha perdonado en Cristo.
en la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hazme escuchar tu gracia. El Señor ha visitado Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación desde la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. La salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la gloria de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño te llamará profeta del Altísimo, como irás delante del Señor a preparar sus caminos. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tierra y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Adoremos a Cristo, que salvó al mundo con su cruz, y supliquémosle diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acreciente en nosotros la fe que tú mismo nos has dado, que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha concedido en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
mirarnos en la cruz de Cristo el Señor. Nuestra salvación, nuestra vida y resurrección. El Señor se ha enviado y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, participamos en la tierra tus caminos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos, a esta casita sagrada de nuestra preciosa niña y celestial Señora Santa María de Guadalupe. Como todos los días, a estas horas, ofrecemos la Santa Misa por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Pedimos muy especialmente por nuestros hermanos peregrinos, sindicato de supermercados, que han venido hoy a expresar su amor, su devoción a Santa María de Guadalupe, a experimentar el cariño, el amor, el cuidado de esta dulce señora sobre ustedes, mis hermanos. Pedimos también por el eterno descanso de Carlos González Nova, por todos los difuntos de su mesa y de Comercial Mexicana. Y ahora nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios, reconociéndonos todos pecadores. Con humildad y sencillez digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor, que el Señor rico en piedad y en misericordia tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas y sus hermanos se dijeron: nuestros enemigos están vencidos. Vamos pues a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte de Sion. El día 25 de diciembre del año 148, se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos, precisamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se prostró en tierra y adoró y bendijo al Señor, que los había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron los pórticos y las salas y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre, se celebrara durante 8 días, con solemnes festejos, el aniversario de la consagración del altar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas, Señor Dios nuestro, bendito seas, Señor Dios nuestro, bendito sea, Señor Dios de nuestro padre Jacob, desde siempre y para siempre. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Tuya es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Tuyo, Señor, es el reino. Tú estás por encima de todos los reyes. De ti provienen las riquezas y la gloria. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Tú lo gobiernas todo, en tu mano están la fuerza y el poder, y de tu mano proceden la gloria y la fortaleza. Bendito seas, Señor Dios nuestro. Bendito seas,
aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Que se esté en tu corazón y tus labios para que Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis amados hermanos y hermanas, la rebelión del año 167, promovida por la familia de los Macabeos, terminó con la victoria. Y el 25 de diciembre del año 168 organizaron una gran fiesta. Los judíos obtienen por las armas una autonomía mayor y más respetuosa de su religión. Los Macabeos, que son de familia sacerdotal, llegan a ser sumos sacerdotes y reyes. Su dinastía dura casi hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y tras la victoria de Judas Macabeo, el primer deseo de los judíos piadosos fue la reconstrucción del templo, fue su dedicación solemne. Por eso esta gran fiesta. Fueron 8 días de fiesta popular. La restauración del templo supuso una auténtica renovación de la vida religiosa del pueblo. Mucho más que nuestras catedrales, mis hermanos,
El templo de Jerusalén aglutinaba los afanes religiosos, convirtiéndose en punto central del encuentro de los creyentes para celebrar ahí los actos de culto. Peregrinaciones, como lo vivimos en esta nuestra casita sagrada. Servicios religiosos, alabanza, cantos, himnos inspirados al Señor, proclamación de la palabra de Dios, etc. El templo levantado por Judas Macabeo fue destruido por Pompeyo. Y Herodes levantó uno nuevo, soberbio y magnífico, consagrado el año 19 antes de Cristo y destruido definitivamente en el año 70 por Vespasiano y Tito. Fue ese templo el testigo de la acción violenta por parte de Jesús. ¿Qué vio Jesús en el templo? ¿Por qué actuó de esta manera, mis amados hermanos y hermanas? Miren, un templo, una iglesia, es un edificio destinado al culto, consagrado a Dios. Y utilizar ese edificio para usos profanos se llama profanación. Muchos templos a lo largo de la historia, mis hermanos, han sido arrasados por las guerras, convertidos en almacenes, convertidos en establos, convertidos, qué sé yo, en lugares para el ejército. Nosotros tenemos esa experiencia en la amortización de los bienes eclesiásticos. Aún hoy en día, ¿cuántos de nuestros templos, cuántos son teatros? ¿Son museos? Lo mismo, mis amados hermanos, en circunstancias especiales, sucedió, por ejemplo, en Rusia, donde muchas iglesias, muchos templos en estos países comunistas, antiguas iglesias, han sido convertidas en museos, han sido convertidas en específicos museos del ateísmo, otros han sido centros deportivos. Miren, todavía hoy en día podemos ver en el arco de entrada de muchas iglesias, en el frontispicio, escrito en latín: esta casa es casa de oración. Esta casa es casa de oración. Precisamente, mis amados hermanos, la frase clave en que se fundamenta Jesús, su queja, su actitud violenta. Jesús ya está en Jerusalén. Ayer, recordemos, mis amados hermanos, lloró sobre su ciudad, triste por la ruina que se le avecina. Hoy realiza un gesto profético valiente. Se puso a echar afuera a los vendedores, diciéndoles: ustedes han convertido mi casa en una cueva de bandidos. El evangelista Lucas no habla como el evangelista Juan del látigo que esgrimió Jesús en este momento. Y así, mis hermanos, así Jesús, con una libertad que hacia el final de su vida se acentúa y se hace más atrevida, él sigue enseñando en el templo, suscitando naturalmente la ira de sus enemigos que intentaban quitarlo de enfrente, que intentaban darle muerte. Este mismo templo que cuando Jesús, cuando tenía 12 años y que se había quedado ahí con los doctores de la ley, lo dijo muy claro cuando, angustiados, sus padres María y José le dijeron: ¿por qué has hecho esto con nosotros? ¿Y qué respondió él? Que no saben que debo ocuparme de las cosas de mi padre. Jesús vuelve a tomar la casa de su padre, mis hermanos, y por eso esta actitud tan especial que él toma. El profeta Isaías se había dicho que el templo tenía que ser casa de oración para todos los pueblos. Y el profeta Jeremías se quejaba de que, por el contrario, algunos los habían convertido en cueva de ladrones. Y miren cómo el Señor Jesús une las dos citas en la misma queja.
Probablemente, mis hermanos, el clima de feria, de negocios que reinaba en los atrios del templo, con la venta de animales para los sacrificios y el cambio de monedas para los que venían del extranjero, miren, es lo que él desautorizó, aunque todo ello se hiciera ciertamente con el consentimiento de las autoridades. Mis amados hermanos, a la luz de esta palabra que hemos proclamado, preguntémonos, cuestionémonos, ¿tendría que defender Jesús nuestros templos para que sean en verdad casas de oración? Casas abiertas a todos, como lo ha pedido nuestro querido Papa Francisco en estos días, que se ha declarado la guerra, ¿verdad?, de Francia a los estados islámicos. El Papa ha insistido, nuestros templos deben ser casas abiertas para todos. ¿Son esos templos el lugar donde el Señor siga enseñando con la fuerza salvadora de su palabra, palabra viva, palabra eficaz? Miren, mis hermanos, el Señor Jesús, con su gesto violento, quiere devolver al templo su finalidad propia, que consiste en servir de casa de oración, de enseñanza de la palabra de Dios, de alabanza y glorificación al Señor. En lugar de ser recibido Jesús como el Hijo del Padre y Señor del templo, fue allí donde decidieron darle muerte. Antes de que el templo fuera destruido, mis hermanos, miren, Jesús conoce su fin. El Mesías toma allí la palabra, enseña. Jesús termina en ese lugar privilegiado su ministerio de enseñar el Evangelio, de proclamar la llegada de la presencia de Dios. Repitámoslo, mis amados hermanos, el verdadero culto que Dios espera de nosotros es la obediencia a su palabra. Escuchen mi voz, no endurezcan su corazón. Escuchen mi voz y entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Lo dice muy claro el profeta Jeremías. Y ese culto se cumple no en un santuario, no en un templo, sino sobre todo en la vida diaria, en la vida cotidiana. Mis amados hermanos, el Señor siempre ha querido que los hombres le construyan una casa. No precisamente una casa material, sino dentro del corazón. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Somos santuarios de Dios. Recordemos, mis hermanos, las profecías de Miqueas, de Natán. El rey David era amigo de Dios y por eso el rey nunca se separó de su Dios. Y en alguna ocasión que le ofendió, rápido se arrepintió, rápido reconoció su pecado. La casa, casa con mayúscula, mis hermanos, la casa mejor que fabricaría el rey David en su descendencia sería el seno virginal de María. Esta casa fue santificada por Dios para morada de su hijo, pero María, la doncella, la muchachita de Nazaret, supo aceptar las consecuencias de ser casa de Dios y se abrió a los designios de la redención. Mis amados hermanos, recordemos cómo nuestra preciosa niña y celestial señora, una vez que se identificó con Juan Dieguito Cuautlatoatzin, yo soy la siempre Virgen María, madre del arraigadísimo Dios por quien se vive, mire, revela enseguida a lo que viene a estas tierras. Mucho le dice a Juan Dieguito Cuautlatoatzin, nuestro santo indio, mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi templecito, mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré, lo daré a toda la gente. En lengua náhuatl, esta expresión es más fuerte. Mucho deseo, equivale a ardo en deseos. Me estoy muriendo de ganas. Para mí es importantísimo que me hagan
esta casita sagrada. Esto, mis hermanos, a oídos de nuestros abuelos indios, era la cosa más consoladora que podían escuchar. Para ellos el templo no era simplemente una casa de devoción, sino la nación misma. La nación misma era su raza de su ser, mis hermanos. Era su razón de su ser, ¿verdad? Una nación se funda levantando el templo, y una nación es destruida al ser destruido el templo. Y recordemos, mis hermanos, en ese momento, 1531, ya no había templos mexicanos. Todos, empezando por el del Tepeyac, yacían por tierra destruidos, derrumbados. Y ahora ella, la Señora del Cielo, la Madre de Dios, les estaba comunicando que ardía en deseos de que surgiera un templo aquí en la tierra de México. O sea, les estaba diciendo que para ella era importantísimo que renaciera México. Pero no les pedía, mis amados hermanos, ese templo solo para una tribu, no, ni para una etnia en particular, sino para todo el mundo, para todos los que en esta tierra están en uno, para todas las etnias y tribus, para la más variada estirpe de hombres y de razas, para todos nosotros, mis hermanos. Miren, mis amados hermanos y hermanas, ante esta dulcísima Señora del Cielo, concretémonos a admirar y agradecer este maravilloso don que se nos otorga aquí, en esta casita sagrada, en esta tierra santa, en nuestro Tepeyac. Miren, siglos de teología cristiana condensados en una sola frase: yo soy la siempre Virgen Santa María, madre del arraigadísimo Dios por quien se vive, y la maravillosa revelación de que ardo en deseos. Se muere de gana la Señora de quedarse con nosotros, y de quedarse con nosotros como madre, para hermanarnos a todos en su Hijo Jesucristo, para llevarnos a descubrir que somos santuarios cada uno de nosotros, que somos templos vivos del Espíritu Santo. La casita sagrada que ella quiere es, pues, la construcción de cada uno de nosotros, los que vivimos en estas tierras. Pues, amados hermanos, pidámosle a ella, a nuestra morenita del Tepeyac, y a ese su Hijo Divino ahora con la Eucaristía, entender mejor esto y asumir la vocación de compartirlo con todo el mundo, no guardándolo solo para nosotros. Amén. Nos ponemos en pie. Hagamos ahora nuestra oración. Y a cada intención respondamos diciendo: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los cristianos que manifiesten su fe con la propia conducta, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los paganos que no conocen a Dios, que sean iluminados con la luz del Evangelio, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por los despreciados y torturados, que se vean libres de sus sufrimientos, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por nosotros, que vivamos siempre en la gracia de Dios, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que el Señor aligere los trabajos de este día y de nuestras tareas nos aporten consuelo y alegría, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Por la peregrinación del Sindicato de Supermercados, oremos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros, para que quienes se han apartado de las sendas del bien, por intercesión de esta dulce Señora y Madre nuestra, refugio de pecadores,
se conviertan y retornen al buen camino. Roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Para que todos nosotros, por intercesión de Santa María de Guadalupe, Virgen Fidelísima, perseveremos en el bien hasta la muerte. Roguemos al Señor. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayude la intercesión poderosa de la Virgen María de Guadalupe, para que obtengamos los bienes que hemos pedido de tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, mis hermanos. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que de donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que en un árbol venció fuera en un árbol vencido por Cristo, Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a orar como el Señor Jesús nos enseñó. Con el corazón y con los labios digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Monse, Dios te bendiga. Amén. Leo, Dios te bendiga. Te bendiga. Querido diácono, Dios con su espíritu. Dios le bendiga. Juan Dieguito, Dios te bendiga. Hermanos, este es Jesús,
nuestro camino, verdad y vida, quien nos trajo la morenita del Tepeyac hace casi 500 años. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastarán para sanarme. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Los bendigo a todos mis amados hermanos y hermanas, pero muy especialmente a nuestros hermanos ancianos y enfermos que con tanto trabajo han venido a visitar a la Virgencita de Guadalupe. Bendigo a los niños que le han querido traer a presentar. Tengan con ustedes a sus niños para que reciban esta bendición especial. Bendigo sus imágenes, sus objetos de verdadera devoción. Que el Señor esté con ustedes. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre nuestros hermanos ancianos y enfermos, y al escalar profundamente en su corazón las dulces palabras de la Señora del Cielo, que nada te espante ni te preocupe. No estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre estos niños y hazlos crecer con salud de alma y cuerpo, para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe lleguen a ser dignos cristianos. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día, mis hermanos, y un excelente retorno a sus hogares.